qué para decir de lo que está haciendo el transcurrir de la pretemporada en esta recta final, con dos partidos de preparación de cara al encuentro ante Racing? No, estamos preparándonos para un segundo semestre que va a ser muy duro, en el que tenemos que tratar de mantener lo que hicimos el primero y afianzar más la idea, seguir creciendo como equipo, como grupo, junto a los refuerzos que lleguen, por ahora es uno solo, acoplarlo al grupo y igual para los más chicos que lo necesitamos a todos. El que llegue un solo jugador por ahora y cómo se ha, puesto a la par de ustedes, porque viene con una ventaja de trabajo en México como es Rodrigo Gómez, pero que el equipo sea, hoy por hoy es el mismo que viene jugando, me parece que también es muy importante para ustedes, ¿no? Sí, todos, como te dije recién, necesitamos de todos. El equipo, cuando trabaja en equipo, es interesante, pero ninguno se va a destacar por sí solo, así que todo el que venga va a venir a sumar y a hacer crecer el grupo. Mauro, de los dos amistosos que te llevas, digo un poco lo que decía Claudio también, ¿no? La sensación de que el equipo está armado, obviamente que hay cosas para corregir, pero que la base se mantiene de lo que fue el año pasado. Sabemos que tenemos que seguir corrigiendo cosas. Lo principal en esta etapa de la pretemporada es lo físico. Y bueno, hacemos hincapié en eso. En los amistosos por ahí nos quedó un poco en deuda el juego del equipo, pero lo estamos trabajando para en el próximo tratar de emplearlo de la mejor manera. Mauro, cuando se termina tan bien un año como fue el 2017 y se arranca el 2018, se arranca obviamente con otra mentalidad, con la parte psicológica bien pero bien arriba, digo, ¿eso motiva a la hora de arrancar una pretemporada y encararla de otra manera teniendo en cuenta lo bien y lo muy bueno que terminaron haciendo el año pasado? Sí, desde el cuerpo técnico siempre nos emplea a estar positivo, el grupo es muy positivo y eso ayuda a manejar las situaciones mejor. Creo que en esta etapa de pretemporada el estar positivo, el seguir creciendo como equipo nos va a ayudar para el semestre que viene seguir sumando puntos y escaparnos de la zona del descenso que por ahora estamos ahí en el borde. Y de lo personal, Mauro, ya con partidos en primera, ¿estás sintiendo más aplacado, con una mayor madurez dentro del equipo? Sí, de a poco uno va aprendiendo y adquiriendo cosas, sobre todo de bueno, los técnicos que nos dan confianza, en este caso Leo, y el grupo, por ahí la gente con más experiencia le enseña y le ve cosas que uno después trata de emplearla dentro de la cancha y si salen, bienvenido sea. Mauro, el otro día metiste un tiro en el travesaño y te vimos en la práctica, en las prácticas, entrenar mucho tiros libres. ¿Es el aspecto del juego en el que estás tratando de perfeccionarte? Sí, tiro libre por ahí siempre con Bruno y varios chicos más, bueno, Lucas y alguno que otro más, siempre nos quedamos a patear y tratar de entrenarlo. Y sí, Leo nos pide a los volantes sobre todo que pateemos de afuera del área y tratemos de llegar al gol.